Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida comunidad universitaria, público que son seguidores de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Pues estamos en una emisión más de nuestro canal de Facebook Live de la Universidad Tecnológica y el día de hoy nos acompaña la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, con quien vamos a platicar, quien nos va a dar una charla sobre la importancia de hablar del tema de género, del tema de sexo, del tema de roles y estereotipos de desigualdad, específicamente del tema de género. ¿Por qué las universidades hoy en día, públicas, privadas, virtuales, presenciales, es importante tener este tema durante nuestra formación profesional? Le agradezco mucho, maestra, el tiempo que le ha dedicado a la comunidad universitaria de la UTBCO. Sin duda, yo creo que esta charla que tendremos con usted, este conversatorio con la siguiente información que nos va a presentar, va a ser de suma importancia. Y pues que es importante hoy en día que todos los jóvenes pues se sienten a hablar de género. Muchísimas gracias por acompañarnos y la escuchamos, maestra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Vázquez Colmenares. Y yo, como pues muchas y muchos de ustedes, pues también fui universitaria.
en la época en que yo estudié, había materias optativas y había inclusive materias que se llamaban de extensión universitaria, más light. Entonces, yo tomé muchas cosas, tomé hasta clases de apreciación musical, tomé clases de negociación, pero nunca en toda la oferta de mi universidad hubo una clase de género. Claro, era una universidad pequeña, pero de todas formas me llama la atención cómo estaba ausente el tema. Llegué a tomar una clase de derechos humanos, por ejemplo, una clase de ideas e instituciones políticas y sociales, historia universal, pero nunca abordamos el tema del género. Leímos, por ejemplo, en su momento a Platón y Aristóteles, y bueno, como de pasadita decían, ah, sí, Platón y Aristóteles consideraban que las mujeres eran inferiores, ¿no? Que eran hombres castrados. Y bueno, como que uno decía, ay, qué terrible, qué pasados de moda, pero no había ninguna reflexión en torno a esto. Entonces, me da muchísimo gusto que en una universidad como la UTBCO, aunque el énfasis sea en las ciencias, en la tecnología, podamos abordar esta importante perspectiva teórica, que es la perspectiva teórica de género, además desde el feminismo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Espero que todo funcione muy bien, porque ya saben que luego la tecnología dispone. Ojalá que nos puedan poner aquí en el Facebook Live si están viendo la pantalla, porque sé que va ligeramente desfasado respecto a la transmisión que tenemos por acá. La vemos. Entonces, sin ningún problema. Adelante. Listo, muy bien. ABC de género. Como todo, si uno no sabe de género, pues hay que empezar por lo básico, por el ABC, ¿no? A ver, déjenme ver que aquí que mi computadora no permita pasar de una a otra. Ok, perfecto. Y la primera cosa que tenemos que ver cuando hablamos de género es diferenciarlo del sexo. Muchas veces cuando llenas tu, no sé, el formulario para una credencial, tu credencial de lector, pasaporte y tal, hay instituciones que todavía inclusive creen que es indistinto poner sexo que género, pero no es lo mismo. Sexo se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas que existen entre hombres y mujeres y se nace con un sexo determinado. Esto forma parte de la naturaleza. Al nacer un bebé o una bebé, lo primero que se pregunta es si nació bien y sano, ¿no? ¿Tiene los 7 deditos? Lo segundo es, generalmente lo que se pregunta es si es niña o niño. Hay países en donde esto, sexo es destino. Durante muchísimos años, durante la revolución cultural, por ejemplo, en China, un país súper poblado, la verdad es que como la política pública solo le permitía a las familias tener un solo bebé, un solo hijo o hija, y culturalmente y socialmente era más valorado tener un hijo varón que una hija, entonces veíamos que había infanticidios de niñas, de bebés. Entonces, eso es sexo. Lo que tiene que ver con la anatomía, con las características biológicas, gonádicas. Acuérdense que las gónadas son las glándulas genitales, masculina y femenina. Las gónadas femeninas son los ovarios, las gónadas masculinas son los testículos. Entonces, en la mujer existen aspectos con los que se nacen y también en los hombres, y otros se van desarrollando de manera secundaria conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, muchas veces el reduccionismo es pensar que todo el sistema reproductor femenino es lo que se circunscribe a la vagina. Pero en realidad esto es mucho más amplio y la parte externa la llamamos vulva, no hay que llamar solamente vagina. Y está también, por supuesto, el útero, que es donde sucede que un embrión pueda crecer. Es una mujer concibe y puede embarazarse y tener un parto. Las mamas se desarrollan, los senos con la capacidad para producir leche y amamantar en caso de que decidas tener un bebé. Y las hormonas, que básicamente son los estrógenos y las progesteronas, que van marcando el ciclo de las mujeres. Los hombres, por su parte, pues tienen pene, testículos, próstata. Los hombres tienen espermatozoides que fecundan al óvulo, tienen mamas, pero solo que no están desarrolladas,
y tienen una hormona que nosotras también tenemos, pero que la tienen en mayor cantidad, que es la testosterona, ¿no? De hecho, la testosterona durante una época se pensaba que era solamente exclusiva de los hombres y se asociaba con esta, pues, con los atributos de la virilidad. Pero no, en realidad los seres humanos tenemos ambas hormonas, lo que pasa es que en proporciones distintas. Bueno, eso fue sexo. Pero ¿qué hay acerca del género? El género es la construcción social, es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual. Es decir, en cada cultura nos enseñan qué es lo masculino y qué es lo femenino, y qué es deseable en cada uno y qué no. Sin cuestionar, muchas veces a las niñas cuando van a nacer, o inclusive realmente desde el momento en que una pareja sabe que está embarazada, muchas veces dicen, ay, yo quiero tener niña, entonces compro cosas rosas. Yo quiero tener niño, compro cosas azules. La diferencia existe entre, hay una diferencia sexual, lo que pasa es que lo que es construido socialmente es la desigualdad. No es lo mismo la diferencia que la desigualdad. De hecho, lo que postulamos en el feminismo es la igualdad en la diferencia. Por supuesto que somos diferentes hombres y mujeres, pero somos iguales en derechos y en dignidad, y lo que hay que combatir es la desigualdad de las normas sociales, de las creencias, por ejemplo, de que una mujer que estaba menstruando daba mala suerte a los pescadores, y entonces por eso en muchas culturas pesqueras las mujeres no salían a pescar. O, bueno, aquí en nuestro, más cerquita, en Oaxaca, en los valles centrales, el barro negro, se supone que era de mala suerte, espero que ya no siga pensándose eso, que las mujeres fueran por el barro. Entonces, estas creencias, estas ideas, las representaciones sociales sobre lo que es lo femenino y lo masculino nos han hecho mucho daño porque han fomentado una división basado en lo sexual, donde se ha ponderado de manera diferente el valor de lo masculino respecto a lo femenino. De hecho, lo masculino se ha construido como el centro del mundo, una cultura patriarcal es androcéntrica. Andro, como saben, se acuerdan de sus etimologías, en griego significa hombre. Entonces, es centrado en el hombre. Tan centrado en el hombre que a la Real Academia Española le parece muy natural y muy adecuado que se utilice el masculino como universal. Pero nosotras, desde el feminismo, decimos no, no debe utilizarse porque somos dos sexos y ninguno no debe de prevalecer por el otro, sobre el otro. La igualdad en la diferencia. Entonces, para reforzar, el sexo se relaciona con lo biológico, género se relaciona con la cultura, con lo aprendido, porque lo ves en tu familia, porque lo ves en los cuentos infantiles, porque te lo repiten en la escuela, ¿no? Si tú lees, si le das una mirada crítica a los libros de texto, por ejemplo, de la primaria, la mayor parte de las acciones allí narradas, por ejemplo, libros de historia, ¿a quiénes ponen como protagonistas? A los hombres. Y las mujeres en general en los libros de texto salen reproduciendo roles y estereotipos, ahorita vamos a hablar de eso, femeninos, es decir, como cuidadoras de, madres de, pero casi nunca como las actoras de su propio destino. Desde luego, el género, al ser algo construido, se puede cambiar, se puede modificar, es un constructo social y depende del momento del aprendizaje que se tenga, porque desde luego lo masculino y lo femenino hoy aquí en Oaxaca no es igual a lo masculino y lo femenino quizá en Noruega, pero hay características que sí prevalecen en todos lados y que tienen que ver con el sistema patriarcal que de nuevo privilegia lo masculino sobre lo femenino, lo pone como referente y centro de todo. Les pongo otro ejemplo para las personas que estudian ingeniería mecatrónica, quizás les puede resultar algo más cercano. Casi todos los prototipos científicos, por ejemplo,
de naves, de coches, aparatos que se utilizan en una sala de operaciones quirúrgicas, etcétera, casi todos han sido diseñados con base en el cuerpo masculino, no con base en el cuerpo femenino. Entonces, al atribuirle a los hombres esta preeminencia, ¿qué pasa? Inclusive en esos aspectos netamente femeninos, como pueden ser el dar a luz, ¿cuáles son los protocolos hospitalarios? ¿Están pensados en la comodidad de quién? De los doctores, normalmente hombres, tradicionalmente hombres. Entonces, las camas donde las mujeres dan a luz son camas, son horizontales, ellas están en una posición acostada con las piernas abiertas, y entonces eso le permite al ginecólogo observar el parto, pero esa no es la posición natural. En todas las culturas del mundo, esa no es la manera natural que las mujeres paren. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo socialmente construimos la manera en la que la sociedad nos dice que nos tenemos que comportar, y además las opciones que tenemos han sido así. Hoy, con las lentes de género, podemos mirar y revisar y ver que muchas de esas acciones han producido desigualdad. Vamos a continuar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, no duden en ponerla aquí. La maestra Nidia Deli Mata nos va a hacer favor de comentar si hay algún concepto que nos entiende, alguna idea que quisieran que repasemos. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, ahora hay dos conceptos también que valen la pena, están relacionados con género, pero que son un poco distintos y a veces se confunden. Uno es la identidad de género y otro es la orientación sexual. Identidad de género es el modo en el que ser mujer o ser hombre está establecido socialmente y culturalmente y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento. La orientación sexual es la atracción erótico-afectiva que yo siento como individuo hacia personas de mí mismo, o de otro sexo, o de ambos. Entonces, son distintos, muchas veces se confunde, pero la identidad de género es un producto netamente cultural. O sea, el hecho de que a mí me guste tal vez, usar uñas largas, es porque en algún momento, poco a poco, en mi cultura, yo capté que las uñas largas eran un atributo femenino y me decían que se me veían más bonitas las manos si me ponía uñas, etc. Y en cambio, a los hombres normalmente no les refuerzan esa idea, y por eso es que dentro de su identidad no les parece importante o deseable ponerse uñas o usar tacones. Y desde luego en cosas más profundas. Cuando uno analiza la manera en la que papás y mamás motivan a sus hijas e hijos a jugar, a estudiar ciertas cosas, a elegir ciertas actividades, hay una diferenciación a partir de los roles y estereotipos de género, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, nada más para ir resumiendo. Entonces, sexo biológico hace referencia a aspectos físicos que son objetivos, mensurables, desde los cromosomas, XX para las mujeres, XY para los hombres, el pene, la vagina, la vulva, las hormonas masculinas, femeninas. Luego, el género es la construcción social y cultural binaria comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de los hombres y mujeres, en tanto tienen un comportamiento masculino los hombres y femenino las mujeres. Pero en realidad esto es sumamente restrictivo, porque hay aspectos tradicionalmente orientados o identificados con los hombres, con lo masculino, por ejemplo, con ser fuertes, que en realidad se aplican perfectamente bien a tantas mujeres. ¿A poco no conocen mujeres fuertes? Y también hay aspectos que tradicionalmente se aplican a lo femenino, por ejemplo, la ternura, y hay muchos hombres que tienen esta característica. Entonces, es sumamente restrictivo que la construcción sea binaria y bipolar. La identidad de género, decíamos, es la diferencia del género tal como cada persona lo siente, por lo que puede o no corresponder al sexo biológico. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo este cuerpo, por ejemplo, de mujer, pero en realidad me siento hombre, siempre me sentí hombre. Eso tiene que ver con la identidad. La expresión de género se vincula en cómo mostramos nuestro género a través de nuestro nombre, que normalmente no lo elegimos, nos es dado. Hoy en México ya es posible cambiarse el nombre,
cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Y luego la orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que sentimos hacia otra persona. Bueno, he salpicado, digamos, esta conversación con algunos elementos que nos remiten a esto que es un concepto central del estudio del ABC de género, que es el sistema patriarcal. Esta palabra de origen griego quiere decir gobierno de los padres, significa mandar. O sea, con el padre se asocia el tema de el poder, el que manda. El poder que existe dentro del patriarcado, además de todo, se considera de origen divino, porque si se fijan, no es lo mismo Dios que dioses. En las religiones monoteístas, solo hay un Dios y es casualmente la representación de ese Dios es masculina, no femenina. En cambio, en las religiones politeístas, hay dioses y hay diosas. Pero en el sistema patriarcal, que fue reforzado por la tradición judeocristiana de Occidente, esta figura del hombre como recipientario del poder en su familia, por eso se llama jefe de familia, deviene de una asociación con un poder divino que también es masculino, que es Dios. Entonces, en todos estos modelos patriarcales, en todas las culturas del mundo, en todos los sistemas patriarcales, el hombre siempre tendrá el dominio y será el referente. Son sistemas androcéntricos. El problema es que es un sistema que ha generado opresión, explotación, violencia y discriminación contra el 50% de la población. En el caso de Oaxaca es más del 50%, somos 51.8% las mujeres en Oaxaca. Y el sistema patriarcal está construido históricamente sobre qué, pues sobre el cuerpo al final de las mujeres, porque piensen en algo. Hoy que estamos hablando tanto del racismo, ¿no? De la diferencia racial, por todo lo que ha estado ocurriendo recientemente y que los medios nos transmiten estas, opresiones raciales que se hacen evidentes. Si piensan en una pequeña comunidad aislada, hace 2.000 años, 5.000 años, no hay diferencia racial. Dentro de esa comunidad, todas esas personas tienen la misma raza. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El sexo. Entonces, en realidad, es allí en el sexo, en la diferencia sexual, donde se fundan las desigualdades. A través de los usos y costumbres, por ejemplo, y que persisten hoy en muchas comunidades indígenas, ¿quiénes son las responsables de ir por el agua? Las mujeres. Y de hecho, si uno le pide, en una familia muy tradicional, les dices a los hombres que ellos vayan por el agua, te van a decir, ¿pero por qué? Si esa es tarea de las mujeres, como echar las tortillas, ¿no? Entonces, usos, costumbres, tradiciones, normas familiares, hábitos sociales, que además son reproducidos y fomentados por las grandes otras instituciones sociales, además de la familia, como puede ser la religión, como puede ser el gobierno, pero también los medios de comunicación, porque se trata de ideas, de creencias, de actitudes, leyes y todo un cúmulo de mandatos que simbólicamente ponen a cada quien, y lo digo entre comillas, en el lugar que le corresponde. Entonces, es terrible porque ese lugar que nos corresponde históricamente a las mujeres ha sido un lugar inferior, un lugar además que se ha orientado exclusivamente al espacio doméstico. ¿Dónde podemos ser las amas? En la casa, ¿no? Amas de casa, pero ¿quién es el amo y señor? El hombre. De hecho, hay todavía aspectos de la religión, de las religiones, estas monoteístas, donde se refuerza muchísimo que la mujer, cuando se une a un hombre, en pareja, debe de someterse a él, y de manera explícita en las tres grandes religiones se refuerza este concepto. Entonces, el objetivo del sistema sexo-género, que les he explicado un poquito hoy, es analizar desde una mirada distinta, o cuando menos darnos cuenta de lo que vivimos, y mirar estas construcciones sociales que por siglos han venido inculcándonos y que nos llevan a una situación de que sin darnos cuenta estamos generando discriminación, desigualdad, violencia, a partir de una exclusiva diferencia biológica.
de nuevo, sexo biológico y género es aprendido, y por eso me gustó, muchas gracias a mis compañeras de la Secretaría de las Mujeres que llegaron a hacer esta presentación y que nos recuerdan que el sexo, el género está aquí, ¿no? No abajo, no en los genitales. Muy bien. Bueno, tengo aquí unos comentarios que igual creo que pueden vincularse a lo que está platicando. Claro. De entrada saludar a las personas que nos están mirando, a Cristel Giselle Weiss, dice saludos secretaria, a María Eugenia Matus, que nos está viendo desde la instancia municipal de San Francisco Ixhuatán, saludos también dicen de San Antonio de la Cal. Hay un comentario de Brenda Contreras que dice, hola, me da mucho gusto escucharla. Me surge una duda dentro de estos días, como imagino que ha visto nuevas publicidades internacionales, encontré a una modelo transexual lesbiana y que hablaba de identidad de género y orientación sexual, que yo creo que es posible y respetable. Pero la mayoría de los comentarios y críticas pues eran malas, ¿no? Decía, la sociedad es mala. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate que, gracias, es un tema complejo porque una de las cosas que decimos las feministas es las mujeres somos, por este cuerpo de mujer, es que hemos sido objeto de discriminación y de desigualdad a lo largo de la historia. Hoy, gracias en buena medida a conquistas hechas por las mismas feministas que llevan casi 350 años luchando por los derechos de las mujeres, por alcanzar una igualdad sustantiva. Es muy claro, les pongo el ejemplo histórico de la Revolución Francesa. Muchas mujeres lucharon hombro con hombro en la Revolución Francesa porque creían en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿cierto? Pero a la hora de la hora, ¿qué sucedió? Que escriben y firman muy monos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y literal fue del hombre. O sea, las mujeres, aunque hayan luchado, se quedaron fuera. Entonces, una pensadora, una artista maravillosa, Olympia de Gouges, filósofa, una mujer del siglo de las luces, así que tenía muchísimas atributos, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que era prácticamente el correlato de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Saben qué pasó con ella? La decapitaron. Y punto. Entonces, no importó que las mujeres hayan luchado, hubo que pasar más de 150 años para que las mujeres lográramos el derecho, por ejemplo, a votar. Entonces, todas estas luchas de las mujeres y también las mujeres que han apoyado los movimientos raciales, porque en Seneca Falls, en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, las mujeres apoyaron los movimientos libertarios y para terminar con la esclavitud de los negros en Estados Unidos, y los hombres negros aceptaron la ayuda de las mujeres, también las mujeres blancas, sufragistas. Pero a la hora de la que les tocó a ellas, que ellos apoyaran, cuando ellos ya habían alcanzado el voto, porque alcanzó el voto primero el hombre negro que las mujeres de cualquier raza. Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo este tema, entiendo perfectamente y estoy a favor de que de la absoluta libertad sexual, la tolerancia, pero lo que sí me parece es que el feminismo es una reivindicación de las mujeres y que tenemos que tener mucha claridad ahí. Hay divergencia de puntos de vista, pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o continuar. Sí, aquí hay otra, antes de continuar con su plática, de Antonia Reyes Santiago, dice, tengo una pregunta, ¿un niño que ve caricaturas de niña puede afectar su género? Y otra de Edwin de la Rosa Reyes dice, ¿cuál es la relación entre la identidad de género y la orientación sexual? Gracias. Bueno, yo me parece muy irrelevante la pregunta, porque es un falso dilema. Eso de que un niño que ve caricaturas de niña, a ver, ¿qué son caricaturas de niña para empezar? ¿Caricaturas de niña son las de las princesas?
o caricaturas de niña pueden ser las de científicos, personajes que van a la luna. Yo pienso que justamente eso es lo que tenemos que romper, pensar que hay caricaturas para niña y caricaturas para niño. Lo que debe haber es caricaturas para que la niñez, sean niñas o niños, sean seres humanos plenos, completos, felices, y que no los restringamos a este cartapón, a este esquema de que las niñas tienen que gustarle el rosa y ser princesas, y si no, son raras, y que los niños les tienen que gustar los carritos y ser soldados o ser bomberos, y si no, son raros. No limitemos a nuestras hijas e hijos a estos esquemas, y por eso yo digo que es un falso dilema, ¿no? Porque es justamente lo que queremos romper, que el sistema patriarcal nos dice, solo hay un molde, solo hay una manera de ser mujer o hombre. Eso es lo que es el mito. No, hay muchas. Por eso hablamos de la diversidad sexual. Y está bien, lo que quería yo decir es que el feminismo sí es un movimiento de mujeres, ¿no? Gracias. Adelante, secretaria. Bueno, vamos a continuar. ¿Les va a quedar un poco más claro ahorita que hablemos de roles y estereotipos de género? Entonces, vuelvo. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Perdón, Miriam? Ahorita no. ¿No? Ok, entonces aquí vuelvo. Ok, porque yo la estaba viendo, entonces regreso. Denme un segundito a compartir la pantalla. ¿Aquí ya la están viendo? Ahí está, se ve perfecto. Ok, listo, regresamos entonces. Hablemos de los estereotipos de género. Los estereotipos son ideas preconcebidas, son simples, que están muy arraigadas, que determinan la conducta y es difícil quitarnos el peso de los estereotipos porque hemos escuchado por generaciones y generaciones que así se comportan las buenas mujeres, que así se comportan los hombres de bien, que esto está mal que hagan las mujeres, que esto está mal que hagan los hombres. Son comportamientos y actitudes que se supone que nos debemos alinear y debemos tener las personas en función de si somos hombres o somos mujeres. ¿Cuál es el problema de estos estereotipos? Siempre las mujeres hemos llevado la desventaja allí. Les hablaba yo de Platón y de Aristóteles, dos filósofos importantísimos en la cultura judeocristiana, pero son de la antigüedad, desde 2500 años. Pero filósofos más recientes, Schopenhauer, por ejemplo, alemán, seguía creyendo que las mujeres somos inferiores, biológica, hasta mentalmente. De hecho, es increíble ver cómo todavía en el siglo XIX se pensaba, muchos positivistas decían, a ver, ¿pero para qué les vamos a enseñar matemáticas a las mujeres? Ellas no necesitan eso, enséñenles a bordar, les enseñen cuentas básicas para que puedan ir al mandado, o sea, con sumar y restar es más que suficiente, ¿para qué les van a enseñar matemáticas? Su cerebrito no les da para eso, ¿no? En cambio, los hombres, ellos son los que son superiores, y está comprobado que esto no es cierto. El cerebro de los hombres y las mujeres no tiene, por razón del sexo, una superioridad o inferioridad. En todo caso, de hecho, las mujeres hemos aprendido a lo largo de la evolución a hacer varias tareas al mismo tiempo. Es una aptitud que hemos aprendido porque justamente el sistema patriarcal nos ha hecho que tengamos que, piensen en la edad de las cavernas, estar en el fuego, tener aquí al niño, hacer la comida, tener a otro bebé allá, porque además sin control de natalidad, pues obviamente un bebé está solo, etc. Entonces, esos estereotipos de que las mujeres deben ser pasivas y sumisas, por ejemplo, las mujeres tienen que esperar a que se les declaren, ¿no? Los hombres, en cambio, pueden ser agresivos y dominantes y deben ser conquistadores, y ellos son los que deben de declararse a las mujeres. Creo que ya no se dice así. Por cierto, que nos digan cómo se dice ahora lo de cuando una chica te gusta, porque en mis tiempos era que se te declaraba y ya tú decías que sí querías ser la novia de fulano. ¿Por qué? Pues porque el patriarcado nos dijo que así tenía que ser, pero realmente eso nos hace ser más felices. O sea, no podemos las mujeres declararle nuestro amor a un hombre o a otra mujer, ¿por qué tenemos que limitar
con estos cartabones. Luego, el tema de que las mujeres siempre somos afectuosas, emotivas y cálidas. Y por lo tanto, si nos enojamos, somos unas locas, neuróticas, brujas, ¿no? Y en cambio, los hombres que sean poco expresivos, inexpresivos o frívolos, no importa. O sea, un jefe que es gritón, ¡ah, caray, qué buen carácter! Es muy fuerte. Pero una mujer que grite, imposible, es una loca, es una desgraciada, ¿no? Entonces, vean cómo los, la misma conducta, el estereotipo hace que se vea bien en un caso y mal en otro. También que las mujeres somos dependientes, nos educan en este mito del amor romántico, aunque a que nosotras solas no podemos, que necesitamos por fuerza el amor de un hombre para sentirnos plenas, que somos seres incompletos, y por eso está ese mito de la media naranja, que se usa todavía, aunque cada vez menos, porque somos la media naranja de alguien. No, no somos la media naranja de nadie. Cada ser humano es su propia naranja, o pera, o manzana, o fresa, y puede, por supuesto, compartir la vida con otra persona si así lo desea, pero no, no a partir de la carencia, sino a partir de la completud, ¿no? Entonces, educamos muchas veces a las niñas a que sean dependientes. Ay, no, mijita, tú no te vas a caer. Y en cambio, los niños pues, si se caen, bueno, ya levántate, ya no pasó nada, ¿no? Entonces, a las mujeres se nos educa que necesitamos a fuerza el apoyo masculino para ciertas cosas. Ahora, a los hombres también se les educa para necesitar emocionalmente de las mujeres para otras. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se les educa a que ellos no son muy valientes en ese tema y siempre los, hay que casi casi empujarlos para llevarlos al médico. ¿Por qué creen que los hombres se mueren más que las mujeres y más pronto? Tiene que ver con un tema de cómo somos educados. Los hombres se cuidan menos y necesitan que una mujer los cuide. Por eso es que hay estadísticas. Los hombres solteros tienen más accidentes y tienen peor salud en general que los hombres casados. ¿Por qué? Porque hay una mujer que los cuida. Entonces, esta es otra de las características que el sistema patriarcal le da a las mujeres la responsabilidad del cuidado de los otros, muchas veces a costa de su propio autocuidado. Las mujeres, de hecho, nos hemos vuelto pobres de tiempo, independientemente de nuestro nivel socioeconómico, porque pasamos el tiempo de nuestra vida mayormente cuidando a los demás. En cambio, a los hombres no se les exige esto. Se exige que sean proveedores, pero no que cuiden como tal, salvo cuando son temas de seguridad, es decir, donde tienen que demostrar su valentía, su arrojo, ¿no? Su valor. ¿Cómo funcionan los estereotipos de género? Cuando alguien se comporta de manera activa, si es mujer, es nerviosa. En cambio, si es un hombre, es inquieto, ¿no? Es un niño inquieto. Entonces, hasta se ve con ojos diferentes. Si un niño es muy inquieto, bueno, es niño. Pero si una niña es muy inquieta, hay que la tosa, ¿no? Si el atributo de ser insistente, en el caso de una mujer, es terca. En el caso de un hombre, es tenaz. La sensibilidad, en el caso de una mujer, es delicada. Pero en el caso de un hombre, es afeminado. La desinhibición. Una mujer desinhibida es pícara, en cambio un hombre desinhibido es simpático. Un hombre desenvuelto es seguro de sí mismo, una mujer desenvuelta puede ser considerada hasta grosera. Y en este atributo de temperamental, un hombre temperamental, caray, es apasionado. Una mujer temperamental, histérica, ¿no? Piensen en esta tenista que una campeona de tenis que rompió su raqueta e hizo un escándalo en la cancha. Lo han hecho muchísimos tenistas hombres, pero nunca se les juzgó a ellos de esa manera, como que ella perdió la feminidad, cómo era posible que se comportara así, porque rompía con estos cánones de los estereotipos. En fin, es una lista larga, no me voy a detener. Nidia, la presentación la podemos compartir con mucho gusto, para que le voy a decir a Sara, que nos está escuchando, que te la dé para que puedas, para quien las personas que lo deseen la puedan tener, ¿no? Bueno, antiguos y nuevos patrones de masculinidad. Es cierto que ha ido evolucionando, no es igual que en la época de nuestras bisabuelas y bisabuelos, pero no es que ya estemos donde queremos estar. O sea, antes se consideraba que el padre, su única labor era ser proveedor, y de hecho muchos papás decían, a mí no, si no me ven a un niño de menos de 2 años y le tengo que cambiar pañales, no sé ni cómo cargar un bebé, y se veía bien. O sea, que un hombre mostrara torpeza y cargara a su bebé, no le pareciera mal a la gente, le parecía hasta simpático, ¿no? En cambio, si una mujer mostraba torpeza cargar a un bebé, es como, híjole, qué horror, qué antinatural. ¿Por qué? Porque el cuidado de los hijos siempre se concebía como una tarea exclusiva de las mujeres, y el papá no asumía responsabilidades domésticas.
su única responsabilidad es ser proveedor, y ya sabemos que en realidad esto es un mito. En México, ojo, en Oaxaca por lo menos, 4 de cada 10 familias no tienen un papá, así que no hay nada de que es un proveedor. Y en el resto de las familias, en la mitad de ellas, se requiere que trabajen los dos para generar el ingreso familiar mínimo. Así que este mito, totalmente la propia realidad y el sistema capitalista lo ha derrumbado, porque se requiere cada vez trabajar más para lograr los mínimos estándares de sobrevivencia. Además, el padre es el que impone la autoridad en la casa. Era muy común antes, todavía, pero cada vez menos, decir, espérate a que llegue tu papá para que te castigue, ¿no? O sea, las mujeres no podían castigar el castigo, el imponerlo era una cuestión del padre, ¿no? Ahora, como en un patriarcado más moderno, el padre desarrolla una relación cercana a los hijos, pero es realmente igualitaria, porque ¿cuántas veces realmente el padre y la madre comparten el rol de la crianza? Lo que vemos ahora es más bien que empiezan a participar, pero de manera accesoria. Las mujeres, por ejemplo, son las que cambian a los bebés cuando los papás pueden cambiar pañal, sí, pero de pipí. Pero el pañal de popó, ah, no, ese que lo cambia la mamá, ¿no? Y muchas mujeres inclusive aceptan esta situación como ayuda, ah, es que mi esposo me ayuda, en lugar de pensar que si cada persona contribuyó con el 50% del material genético de ese niño o de esa niña, pues correspondería un cuidado igual y también un involucramiento emocional con esa niña y ese niño igual. Entonces, en un hogar igualitario no existen diferencias en las responsabilidades, nos las repartimos, incluyendo a las niñas y niños conforme su edad lo permita. ¿Y qué creen? Hay estudios que demuestran que en las familias donde se comparten las tareas de cuidado, los quehaceres domésticos, disminuye la violencia. Y es lógico, porque vas, si tú eres un hombre que no hacías nada y de repente te das cuenta, por ejemplo, ahora del COVID, el enorme trabajo que implica tener una casa, cocinar, limpiar, planchar, lavar, etcétera, y participas de manera igualitaria, uno, te vas a cansar y vas a reconocer el esfuerzo de la otra persona, de tu pareja, y es muy probable que eso disminuye también, aumenta el aprecio y disminuye la agresividad. El padre educa con el ejemplo e impone una disciplina positiva en una paternidad activa y positiva, que es la que buscamos para que rompamos esos paradigmas patriarcales donde el padre es esa figura lejana que solo castiga y es un ser distante emocionalmente. Es la mujer la que gestiona las emociones en las familias tradicionales. Y bueno, también se da, ese sistema patriarcal se manifiesta en la división sexual del trabajo en lo privado y en lo público. Entonces, tradicionalmente la sociedad se ha organizado conforme a la división sexual del trabajo, otorgando distintas responsabilidades y obligaciones a hombres y a mujeres e impidiendo, de hecho, por siglos a las mujeres que participaran en tareas que eran consideradas de los hombres e impidiendo también a los hombres que participaran, por ejemplo, en tareas domésticas. Entonces, es una paradoja, pero hoy, por ejemplo, las tareas tradicionales de cocinar que eran de las mujeres, sin embargo, cuando lo combinamos con un tema patriarcal y el sistema capitalista, donde los hombres son el centro, nos produce como resultado que en la industria de la gastronomía, la mayor parte de las personas que destacan como chefs, ¿de qué sexo son? Hombres, ¿se fijan? Entonces, es una paradoja porque es una labor tradicionalmente femenina, pero que cuando pasa por este tamiz ya modernizado, los hombres se quedan con esta parte. O en el magisterio, hablan de los maestros cuando en realidad la mayor parte son maestras, ¿no? Más del 70% de las personas que dan clases en la educación básica son maestras. Entonces, bueno, los roles de género tienen que ver básicamente con tres ámbitos: el rol productivo, donde se realizan actividades en el ámbito público y que generan ingresos. Tienen poder, tienen autoridad y tienen estatus. Tan es así que muchas veces todavía le preguntas a una mujer que no tiene un trabajo remunerado y le dices, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y te dice nada. ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer nada? Haces muchísimo. Y te cansas mucho y le dedicas muchas horas a tu familia, al cuidado, a las tareas domésticas.
Lo que pasa es que ese trabajo, al no ser remunerado, no tiene poder, está menosvaluado, no tiene autoridad y además no está reconocido socialmente. Pero hay, ya se ha estado estudiando este fenómeno, que si incorporamos lo que vale el aporte de las mujeres no remunerado, ¿saben cuánto crecería la economía, el Producto Interno Bruto? Crecería 43%. De ese tamaño es la contribución invisibilizada que las mujeres hacen todos los días de un trabajo que si lo cobraran, o sea, el cocinar, el planchar, el hacer las camas, el limpiar la casa, todo esto tiene un valor porque además hay personas que lo hacen, normalmente también mujeres, ¿verdad? Trabajadoras domésticas. Pero si tú le das un valor y se los pagaras y ese dinero estuviera circulando en la economía, nuestra economía sería por lo menos la mitad más grande de lo que es. Cheque. Bueno, y está también el rol reproductivo que se tiene que ver con el bienestar y supervivencia de la familia, el espacio privado, o mejor dicho, doméstico. El doméstico viene de la palabra latina domus, que es la casa, entonces estrictamente la casa. Y en la Grecia clásica las mujeres literalmente no podían salir de su casa, no podían ir al ágora, a la plaza pública, que era donde se tomaban las decisiones, no podían participar en lo que incidía en sus propias vidas. Y esto nos lleva al tercer rol, que es el de la gestión comunitaria, aquellas donde se realizan en una comunidad para asegurar la reproducción familiar y que lamentablemente también reproduce los roles y estereotipos tradicionales. Y ahí es donde también hay un choque entre la modernidad, digamos, o los valores de la modernidad, el enfoque de derechos humanos que son individuales y el enfoque de derechos de los pueblos y comunidades. Sin embargo, a mí me parece que no hay, que también es un falso dilema, porque me parece que los derechos colectivos deben de llegar hasta donde no se violan los derechos individuales. En este caso, por ejemplo, el derecho de una niña de 12 años a decidir que ella, a pesar de que en su comunidad se lleve milenios arreglando los matrimonios y a los 12 años se la entregan a un tipo que su papá decide, pues ella tiene todo el derecho humano de no ser objeto de esa transacción, de ese matrimonio, de ese matrimonio forzado. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar con el enfoque de derechos humanos y desde luego ahí el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, para ya ir cerrando, la división sexual del trabajo ha situado tradicionalmente a las mujeres en la reproducción, en el cuidado de la familia y en la afectividad. Somos las responsables de las emociones, por eso nos vemos muy mal cuando nos enojamos. Y en cambio los hombres han sido los responsables de la producción, del trabajo remunerado, porque las mujeres también trabajan mucho, pero sin paga, pues del trabajo remunerado y de las actividades intelectuales que siempre se han valorado más. Entonces, en el sistema que vivimos, en el sistema capitalista, que es un sistema económico, se sigue valorando más el trabajo intelectual que el trabajo físico. Y a las mujeres normalmente se les han relegado al trabajo físico y negándosele las oportunidades para crecer. Por eso no es raro que hablemos del concepto de feminización de la pobreza. De cada 10 personas en Oaxaca que son pobres, ¿qué creen? ¿Creen que son 50% hombres y 50% mujeres? No. De cada 10 personas pobres en Oaxaca, 7 son mujeres. Y tiene que ver con este sistema patriarcal y con que el sistema capitalista y el patriarcado reproducen esta manera de ser que invisibiliza y pone en desventaja y en subordinación a las mujeres. Y bueno, algo relacionado con la universidad, en general las mujeres por eso hemos estado marginadas del desarrollo de las capacidades relacionadas con la tecnología. Aunque ha habido grandes mujeres, por supuesto que podemos citar a Marie Curie, pero en general ni los libros de texto nos las enseñan, no nos sabemos los nombres de las grandes inventoras, no sabemos Tomás Alva Edison, no sabemos los nombres de los inventores, no de las inventoras, pero en general además ha habido mucho menos inventoras y no porque no tengamos inventiva las mujeres, es porque nos han dicho tú tienes que cuidar hijos y haz la comida y ahí quédate tranquila y los dichos de las mujeres detrás de la, como las escopetas cargadas y detrás de la puerta, ¿no? Entonces, eso ha propiciado pues, que los hombres construyan su éxito profesional y social con muchas menos trabas
con más privilegios, y para las mujeres sea mucho más difícil y tengamos techos de cristal que, aunque vayamos creciendo y digamos aumentando en la escala de la movilidad social, nos topamos muchas veces con estos techos y también con los pisos pegajosos, se llaman, que nos impiden que brinquemos. Por eso es que hay una campaña que seguro han visto, de una cerveza, voy a decir la marca para qué, pero es una cerveza, y la campaña dice, qué fácil, es fácil ser hombre. Pues sí, efectivamente, es como si un sociólogo, una socióloga del feminismo la hubiera, les hubiera dicho, pues tienen razón, es muy fácil ser hombre, pero está mal, y por eso es que no debe ser una publicidad que se promueva. Hubo muchas críticas a esa campaña, y qué bueno, porque ya no debe de ser el reino de lo privado, de lo doméstico, el de las mujeres, y el espacio público, el de los hombres, las mujeres. Ya hoy alcanzamos la paridad, desde el año pasado, en mayo, constitucionalmente tenemos ya el derecho a la paridad en todo, paridad vertical en todos los cargos de elección, y paridad horizontal. Pero también tenemos que tener derecho a todos los otros derechos en igualdad, por ejemplo, a la misma remuneración por el mismo trabajo, porque hoy por hoy muchas mujeres ganan en promedio entre el 70 y el 80% de lo que gana un hombre que hace exactamente el mismo trabajo, y eso atenta contra los derechos humanos y atenta contra la igualdad. Bueno, ya para terminar, los seres humanos somos seres biopsicosociales, y entonces el género no nada más es cuestión de roles y de estereotipos, sino también de identidades físicas, de afecto, de deseo, de identidad inconsciente. Y le voy a dejar aquí, mi querida Nidia, para que podamos, porque ya nos extendimos, pues si tienen algunas preguntas y tal, yo comparto la presentación con mucho gusto. Claro que sí, maestra. Pues sí, la verdad es que hay mucha participación de los jóvenes universitarios, del público que nos está observando, y bueno, voy a tratar de poner algunas, porque en verdad son bastantes, y muchas de ellas ya las has contestado, ya has explicado sobre algunos conceptos. Pero por ejemplo está de la maestra Gisela Blas Piñón, que dice: la transversalización de la perspectiva de género es fundamental en todos los ámbitos. ¿Qué recomendaría para incluir esta visión en la educación superior? Por ejemplo, incluir una asignatura de género para todas las carreras o tronco común. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues yo aquí coincido con el comentario que hace Rosario Villalobos, de que sería muy bueno que se incorporara la currícula de feminismo como materia en todas, desde la secundaria, por lo menos si se puede, en la primaria, y desde luego en las universidades, para que las profesionistas y los profesionistas se incorporen al mercado laboral ya con una visión inclusiva e igualitaria. Coincido, mi querida Rosario, yo creo que estas materias no existían cuando nosotros estudiamos, tenemos que hacerlas, no nada más como una charla ocasional, sino realmente con un currículum. Y la otra, ¿sabes qué es, Nidia? Pues que haya más mujeres. Tú eres la única rectora, me parece, del sistema público, ¿no?, en el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, pues necesitamos más y más mujeres que sepan de género, porque no por ser mujer de manera automática eres feminista. Lo que sí es cierto es que por ser mujer seguramente has vivido algo de discriminación y de desventaja, pero sería muy importante poder traducir esto en acciones de política pública y ponerse estas lentes violeta que permitan mirar las necesidades específicas de las mujeres, y por supuesto también los hombres tienen necesidades específicas, las niñas y los niños, las personas de la tercera edad, en fin, todas las intersecciones. Perfecto, gracias, maestra. Tenemos otras dos. Gina Ruiz dice: ¿qué significa que la violencia de género sea un problema de salud pública? Y lo asocio con Jafet, que dice: ¿usted de qué forma cree que el sistema patriarcal influye principalmente a los niños? A los niños y a las niñas. Pues el tema es que desde que antes de nacer ya hay una expectativa sobre si vamos a ser niños o niñas. El sistema patriarcal ha privilegiado una cosa que se llama la primogenitura. No sé si han oído hablar de ese concepto. Ser el primogénito
el primer hijo varón le da, tradicionalmente y culturalmente le ha dado prestigio a una pareja. Entonces, de hecho, las mujeres que solo tenían hijas o tenían una hija tras otra, muchas veces vivían violencias muy particulares, como si ellas fueran las responsables, aunque después se supo en la ciencia que en realidad son los hombres, de alguna manera, quienes más intervienen en el tema del sexo, ¿no? Cromosómicamente. Pero entonces, una mujer que tenía primero hijos varones, pues era una mujer que le estaba aportando a la sociedad más. ¿Por qué? Pues porque se le daba más valor a tener hijos hombres que hijas mujeres. Entonces, ¿cómo influye el patriarcado en las niñas y los niños? Influye en todo, influye en la manera en la que les permitimos que se cuenten la propia historia de su vida, su proyecto de vida. Muchas veces las niñas se lo cuentan más pequeño. Y eso está ligado también con este justamente el rol reproductivo que se privilegia en las mujeres. Y por eso es que vemos, yo tengo muchas amigas, sobre todo cuando estaba yo más joven, estábamos en la etapa de decidir si queríamos ser mamá, sino yo ya pasé esa etapa, soy mamá de un niño de 15, pero digamos ya no estaría yo pensando en tener hijos y demás. Pero en una cierta etapa, mis amigas tenían este dilema, híjole, ¿qué hago? ¿Me dedico a mi carrera profesional en la que estoy muy exitosa o tengo hijos? O, si te fijas, mis amigos hombres con los que estudié y que tenían las mismas competencias o menos, porque algunos de ellos ni siquiera fueron tan estudiosos, nunca los escuché con ese dilema de, ¿qué hago? ¿Me dedico a mi carrera profesional exitosa o tengo hijos? ¿No? Entonces, por supuesto que el sistema patriarcal te impacta desde muy pequeñita. Y a mí, ¿saben qué? Me decían mis amigos hombres, cuando yo de repente decía, ay, no, es que quiero tener novio, no tengo novio, ¿no? Suponiendo a los 20 años, 21 años. Y algunos amigos bien intencionados me decían, ay, Ana, es que tú tienes un problema. Tú espantas a los hombres porque eres muy inteligente. Entonces, si quieres tener novio, bájale tres rayitas, navega con bandera de tonta, porque si no, los vas a espantar. Bueno, y yo en ese momento no sabía, porque yo no conocía los términos de feminismo y no sabía que esto era una visión machista y patriarcal. O sea, ¿por qué yo tenía que cortarme mis alas para ser agradable, para buscar tener una pareja, ¿no? Pero era como muy normal pedirle a una mujer que haga ese tipo de sacrificios. No brilles mucho. O sea, sí trabaja y todo, pero siempre que el hombre brille más que tú. Y en cierto momento, no sé, aquí les voy a contar algo más personal. Yo en un momento dado, cuando ganaba más que mi pareja, cuando estaba yo casada, la verdad yo veía que había algo que no funcionaba y yo decía, ¿pero por qué? Pues el dinero es de los dos. Para mí era clarísimo que lo que yo traía lo aportaba a la pareja, ¿no? A la familia. Pero ese es el tema, porque yo ganaba más. Hasta que entendí que ese problema pues no era mi problema, ¿verdad? Él tenía que también hacer un trabajo personal. Pero vean cómo el sistema patriarcal afecta todo, todas nuestras relaciones humanas, incluyendo pues esa, la muy importante, la de nuestra pareja, la elección de vida, la familia, hijas y hijos. Gracias, maestra. Otras dos preguntas. Vicky Méndez Sánchez dice, ¿cómo se puede hablar con comunidades donde se rigen por usos y costumbres, donde piensan que las mujeres no tienen derecho a nada y sufren de maltrato? Y otra pregunta de Soledad Sigüenza que dice, hola, también ha sido muy común juzgar por la profesión. Si soy mujer y decido estudiar ingeniería, tengo un gusto de hombre. Y si soy hombre y quiero estudiar gastronomía, diseño de imagen, diseño de modas o cualquier otro que tenga que ver con el término de las ciencias blandas, soy rarito y te catalogan como gay. ¿Cómo ayudar a hacer entender que no tiene nada que ver con las preferencias sexuales? Exacto, pues yo creo que tenemos que romper con esos paradigmas y desaprender eso que nos han enseñado y aprender una nueva forma de estar en el mundo que no está basada en esos prejuicios machistas o patriarcales de que si eres mujer no tienes que ser ingeniera o si eres hombre no puedes ser bailarín. ¿Por? Lo que hay que hacer es ser seres humanos libres, felices, fuertes y respetuosos de las otras personas, ¿no? Yo creo que ahí está un poco me parece, la solución, el respeto a la otredad, la posibilidad de decir,
si tú decides eso y eso para ti está bien y no estás afectando los derechos de las demás personas, adelante, ¿no? Ok, y con la pregunta sobre cómo hablar con las mujeres que están bajo los usos y costumbres. Es, la pregunta es, ¿cómo hablar con las mujeres o cómo hablar con las autoridades? Con las mujeres, bueno, a ver, dice... Bueno, ¿cómo se puede hablar con comunidades donde se rigen por usos y costumbres, donde piensan que las mujeres no tienen derecho a nada y sufren maltrato? Ya, es una extraordinaria pregunta en un estado el más multicultural y diverso del país, sin duda. Y pues a mí me ha tocado mucho ir a, ahorita pues con COVID no, ¿verdad? Pero ir a las comunidades, pueblos indígenas y hablar con autoridades y hablar con las mujeres. Les digo algo, cuando hablo solo con las mujeres, luego, a veces es con intérpretes y demás, pero noto luego cómo les brillan los ojos, cómo resuena esto que yo les estoy diciendo de la igualdad. O sea, para ellas es clarísimo que ellas tienen un valor. Hay mujeres que no, que les cuesta más trabajo porque están tan sojuzgadas y sometidas que sí, pues, le compraron esta idea y les cuesta trabajo. Pero la gran mayoría encuentran como una este discurso igualitario como un discurso donde ellas resuenan. ¿Dónde he encontrado más resistencias? Obviamente, ¿con quiénes? Con los hombres. Porque sí, hay un tema que es más fácil ser hombre y en las comunidades indígenas, quienes se llevan la mejor, la peor parte, quienes trabajan más, son las mujeres. Entonces, los hombres de repente dicen, ah, caray, no, entonces ahora lo de la paridad, y van a tener que estar aquí en la asamblea, no, que se vayan allá a hacer las tortillas, o que participen, sean tequio, pero haciendo la comida para todos, no aquí, participando en la toma de decisiones. No, señores, ahí hay que pues, hablar del discurso de derechos humanos. No es elección. Nuestra Constitución, los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, garantizan la igualdad de derecho entre mujeres y entre hombres. Tenemos la misma dignidad y eso se aplica a cualquier comunidad. Ahora, cuesta trabajo, sí, pero yo creo que las propias mujeres, y yo veo muchas mujeres jóvenes indígenas realmente muy comprometidas, y tú tienes muchas alumnas, Nidia, que están haciendo esto posible, una nueva realidad dentro de las comunidades indígenas, que no implica perder el valor y sus saberes, ¿no? Lo que implica es replantear que los saberes, como dice la secretaria de Oficina, que me gusta, que la violencia no sea costumbre. O sea, hay usos y costumbres que están muy bien, pero hay usos y costumbres que atentan contra los derechos humanos y esos hay que erradicarlos. Así es, y tiene mucha razón en la universidad, y yo creo que muchas universidades en Oaxaca vemos talentos comunitarios que sobresalen y que están liderando hoy en día proyectos e iniciativas sumamente importantes para sus mismas comunidades, y donde se reconoce y se valoriza la aportación de las mujeres en estos liderazgos comunitarios. Tenemos algo también muy importante, otra pregunta de Ceci Ortiz, dice, ¿cómo saber si hemos sufrido violencia de género? Ya que muchas veces algunos actos o palabras creemos que es normal y no le tomamos importancia. Y qué buena pregunta, porque efectivamente la violencia está tan normalizada que creemos que es natural, pero no son sinónimos, es normal que natural. Una cosa es que algo sea normalizado porque lo hemos visto mucho, y otra cosa que sea natural, es decir, consubstancial al ser humano. La violencia no es natural. Hay estudios clarísimos que demuestran que en el reino animal, y el ser humano es parte del reino animal, lo que existe es la agresión. Si tú atacas a una hembra de una especie que está con sus crías, ella va a defenderlos con uñas y dientes. Eso que ella va a hacer no es violencia, es agresión. Y responde a una amenaza con agresión. Pero en cambio, la violencia es humana y tiene que ver con el poder, con someter, con controlar. Entonces, la violencia que vivimos se ha normalizado, pero no es natural. Y al no ser natural, la podemos desmontar, la podemos deconstruir y aprender otras formas de relación. Porque lo que sí nunca vamos a quitar
porque sí es parte de la manera social del ser humano, es el conflicto. El conflicto sí es parte de la interacción humana, solo que conflicto no debe de ser sinónimo de violencia. Hay transformación positiva del conflicto a través del diálogo, a través del acuerdo, a través de diferentes formas, a través del amor, en fin, del perdón. Hay muchas formas de transformar un conflicto para que este no se convierta en violencia. Entonces me pregunta, ¿cómo reconocer la violencia? En buena medida, hay una etapa donde todo el mundo la puede reconocer, porque al no ser consubstancial al ser humano, un acto violento, por ejemplo, de violencia emocional o física, te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir en tu corazón, ¡ay!, te lastima, te hiere. Entonces se siente la violencia, es muy fácil de verla. Lo que pasa es que si eres víctima de violencia sucesivamente, puede ser que sí, efectivamente, en cierto momento la normalices y ya no la veas. Entonces, existen herramientas como el violentómetro. Le voy a pedir a mi equipo, por favor, que ponga en el chat una imagen del violentómetro, mi querida Sara. El violentómetro es una herramienta que diseñó el Instituto Politécnico Nacional para medir la violencia, porque la violencia efectivamente se mide, la violencia desde el punto de vista de la salud es una pandemia, alguien lo dijo ahí, y la violencia, igual que la temperatura, la fiebre, se mide. Entonces, así como si te pones un termómetro y tienes 36.6, no hay problema, hoy que estamos en lo del COVID lo sabemos, nos toma la temperatura al entrar a un edificio público, etcétera. Pero si tienes 38, tienes ya temperatura, eso es signo de que tienes una infección, que tienes fiebre, pues igual el violentómetro, vas escalando hasta que puede ponerse en peligro tu vida, y ese tipo de violencia es la violencia feminicida. Muy bien, y bueno, ya para terminar, dos preguntas más. En verdad hay muchas preguntas que no he podido comentar un poco por el tiempo que tenemos. Yo creo que esta plática da para una segunda emisión y seguir profundizando en este tipo de temas, porque hay mucho interés de la comunidad universitaria, de la gente que nos está mirando, en ese tema de género, de estereotipos, de roles, ¿no? Antonia Reyes Santiago nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una mujer que sufre discriminación y machismo y a los hijos que siguen estos patrones? Bueno, depende desde dónde la quieras ayudar. O sea, si es una mujer que es tu hermana, por ejemplo, bueno, hay una manera en la que puedes ayudarla más directamente. Pero uno es ponerla en contacto con estos conceptos. Si entran al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, van a encontrar muchísimas cápsulas, hay capacitaciones, hay una capacitación mía sobre la ABC de género, hay capacitaciones de otras compañeras psicólogas sobre desde el abuso sexual infantil, cómo identificarlo, y violencias digitales, de distintos tipos de violencias, hasta violencias políticas. Entonces, uno es ponerla en contacto con estos temas para que, si ha normalizado la violencia, la identifique y la desnormalice para poder desnaturalizarla, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, ofrecerle apoyo institucional. Le voy a pedir también al equipo de la Secretaría que, por favor, ponga los teléfonos de nuestro Centro Painés ESMO de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, sus hijas e hijos. Perdón el nombre tan largo, normalmente decimos Centro Painés ESMO, y allí brindamos atención integral y diferenciada con un enfoque de género intercultural. Hoy por hoy lo estamos haciendo mayoritariamente por la vía digital, entonces nos pueden también entrar al sitio de Facebook de la Secretaría. Debo decir algo, que la Secretaría antes se llamaba Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y hoy se llama Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que es un mejor nombre, porque mujer es un arquetipo y en cambio las mujeres somos de carne y hueso. Entonces, el nuevo nombre trata de decir que debemos atender a las mujeres en toda su diversidad. Pero Facebook, lamentablemente, no nos dejó cambiar el nombre porque, en fin, X, y ahorita estamos en esta lucha de que nos permitan que el sitio que se llama Secretaría de la Mujer Oaxaqueña adopte el nuevo nombre de Secretaría de las Mujeres de Oaxaca sin que tengamos que perder todas las personas que ya nos siguen, ¿no? Pero somos las mismas, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, que es Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y también tenemos un canal de YouTube, y en el sitio, allí mismo pueden encontrar los teléfonos del Centro Painef, si no, nos pueden mandar un inbox a través de Facebook.
podemos canalizarlas con las instancias municipales de las mujeres en sus municipios. Si se trata de algo grave, el número de auxilio es 911 y el 089, que es para denuncia anónima. Si ustedes, una vecina, una prima, hay gente que luego no se quiere meter porque no quiere meterse en problemas con el agresor, bueno, usen el 089, no tienen que dar ni su nombre, ni su teléfono, nada. Tienen que tener los datos de la mujer víctima de violencia, su dirección, de preferencia cómo se llama el sujeto que la está agrediendo, etcétera, y pueden hacer la denuncia anónima. Esos son los números 24 horas del 911 de, para auxilio, y el 089. Si de repente estuviera ocupado el 911, ¿qué sucede? La unidad de género, le voy a pedir también a Sara que nos haga favor de ponerlo, la unidad de género de la Secretaría de Seguridad Pública instituyó para las mujeres una línea 24 horas de apoyo de la unidad de género, y ella también canaliza a, la, a las patrullas de Mujer Segura y demás. Entonces, un saludo, por cierto, a la maestra Dulce Maza, que está muy pendiente y muy comprometida con este tema. Y existen los Centros de Desarrollo para las Mujeres, los CDMs, varios se han conectado que trabajan en CDMs. Normalmente en un CDM hay una psicóloga, una abogada y una trabajadora social, o criminóloga, en fin, alguna otra profesión. Y tenemos 33 centros hoy por hoy ubicados en municipios diversos del estado, donde también se puede acudir a la ayuda. Si necesitan hacer una denuncia, ya lo pueden hacer por la vía digital. El día de mañana jueves les invitamos a que se conecten al portal, a la fanpage de la Secretaría de las Mujeres. Vamos a transmitir en vivo una capacitación sobre cómo hacer una denuncia digital en la fiscalía, por si quieren hacerlo. Y ya no necesito ir a la fiscalía, pero sí puedo decirles que en cada vicefiscalía regional del estado ya existe una mesa de atención especial para mujeres. La fiscalía puso una guía de actuación específica para atender temas de violencia de género. Lo mismo hizo el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar y penal. Entonces, bueno, a pesar del COVID, hemos abierto nuevos mecanismos para poder atender estas violencias. Y si se trata de niñas, niños o adolescentes, la institución idónea para acudir es la PRODENAU, que es la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene abogadas, psicólogas infantiles, personal experto para hacer el acompañamiento cuando lamentablemente haya violencia delictiva contra estas niñas. Pues muchísimas gracias, maestra Ana. Sin duda creo que, como te comentaba, hay mucha tela de qué cortar, muchos ejemplos de buenas prácticas, muchas áreas de oportunidad. Estamos rebasados en preguntas, hay mucho interés en este tema. Muchas de ellas, pues no sé si puedas recomendar un poco de literatura, ¿no? Que vayas de eso. Aquí tengo, creo que, no sé si lo tengo aquí, pero bueno, hay un libro que se llama Feminismo para Principiantes, de Nuria Varela. Es un libro fácil, accesible, y se puede descargar. Ese es un libro fácil. Evidentemente, si les gusta meterse más a estudiar, un libro clásico del feminismo es el de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo. Es un libro complejo, es una filósofa feminista, es un libro más difícil. Los libros de Marcela Lagarde son maravillosos, pero también son relativamente, tienen su grado de complejidad. Por eso es que ese de Feminismo para Principiantes, y el de Machismo Invisible, de Marina Castañeda, es otro libro accesible, fácil. Hay hasta una versión con dibujos animados y demás. Entonces, creo que esos dos libros les pueden servir para seguir tocando este tema. Sí, también podemos recomendar a Margarita Dalton, por ejemplo, la doctora que tiene un gran trabajo en tema comunitario. Podemos hablar de Graciela Hierro también, que es feminista investigadora de la UNAM, que también tiene contribuciones importantes desde el análisis filosófico del feminismo, ¿no? En el mundo. Ah, no, bueno, hay feministas increíbles aquí en Oaxaca, Norma Reyes, Rosario Villalobos, que han estado pues, en la lucha feminista por muchos años, Estela Fraginals. Y hay compañeras feministas españolas muy, muy acreditadas, Rosa Cobo, Celia Amorós, entre ellas. Por supuesto, hay muchísimo feminismo. Rita Segato, por ejemplo, que es argentina, vivió mucho tiempo en Brasil y en Ciudad Juárez, y trabajó y estudió el fenómeno de los feminicidios, al igual que lo hizo en su momento Marcela Lagarde, una de las pioneras
y creadoras de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, hay muchísimos recursos. Pueden entrar en Mujeres, hay un centro de documentación, se llama CEDOC, y tienen muchísimos, hay videos, hay libros, hay, están las plataformas, por ejemplo, de la CEDAW, la plataforma de Beijing, Belén do Pará, para que quienes quisieran estar más familiarizadas o familiarizados con ustedes. Pues muchísimas gracias, maestra Ana Vázquez Colmenares, un gusto tenerla en esta su casa, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Pues podemos tener otra plática así de amena con usted para seguir explorando este tema de género y la importancia de estos temas dentro de la universidad. Sabes que también hay que hacer una e invitar a alguno de los compañeros psicólogos expertos en masculinidades positivas, que yo creo que vale mucho la pena. Y otro tema que es bien importante, y podríamos invitar a Lore, a Lorena Robles, Brena, para hablar sobre la sexualidad, sobre esta, porque vivimos en una, por un lado es una paradoja porque es una sociedad hipererotizada para los hombres, en las mujeres hay una doble moral sexual, pero al mismo tiempo se alienta que las mujeres se conviertan un poco en objetos sexuales para que gusten, ¿no? Y al mismo tiempo se les dice, pero no salgas, cuidado, no te vistas así porque te arriesgas. Entonces es como bastante esquizofrénico todo este tema, y a las mujeres no se les educa para su propio placer, sino para dar placer a otros. Entonces ese es otro tema también interesante que hay que abordar, y hay que ir rompiendo esa mentalidad patriarcal machista que nos ha hecho tanto daño. Pues muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde para hablar sobre género. Esperamos verlos en la próxima transmisión que tiene la Universidad Tecnológica. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Universidad Tecnológica de Valles Centrales, en Twitter @UTBCO, y por supuesto no olviden a consultar nuestra página de internet www.utbco.edu.mx, y también por favor las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en donde podrán encontrar mucha información, reportes, seguimientos, todo el trabajo que está haciendo esta secretaría a favor de las mujeres. Maestra, si gusta recordarnos cuáles son sus redes sociales, por favor. Muchas gracias. Estamos en Twitter como SMO, que son las siglas de Secretaría de Mujeres de Oaxaca, -GOBWAX, SMO, -GOBWAX. En Facebook como Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y en YouTube como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Les doy los números del Centro Paines ESMO. Para la orientación jurídica es 951-207-2666, repito, 951-207-2666, y para contención emocional 951-427-7502. Entonces, bueno, gracias Rosario, nos manda un saludo, y pues hay muchísimas personas que se conectaron, qué bueno, gracias por brindarnos un pedacito de su tiempo, y pues abrir sus mentes y sus las posibilidades a que un mundo igualitario y más pacífico es posible, y lo tenemos que construir entre todas y todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Ánimo. Pronto estaremos juntas y juntos nuevamente, disfrutando de la compañía de amigas y amigos, de docentes, de nuestros espacios de clase, de las cascaritas de básquetbol, vóley o fútbol, disfrutando de nuestra universidad. Hoy enfrentamos todas y todos un reto, como comunidad universitaria, como sociedad, como estado, como país, del cual vamos a salir adelante. Hay momentos en que la vida nos pone a prueba, nos coloca en situaciones que podrían superar nuestras capacidades, circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacernos perder el enfoque de nuestros objetivos y metas. En estos escenarios, tenemos dos opciones. La primera es dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado. La segunda es sobreponernos y salir fortalecidos. Es apostar por la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad humana de sobreponerse a situaciones adversas, de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas y hacerlo de tal forma que logramos un nuevo aprendizaje que nos permitirá continuar con mayor fortaleza.
No olvidemos que los problemas se presentan en ocasiones por circunstancias ajenas y de formas sorpresivas. Sin embargo, no podemos negarlo. Somos orgullosamente Halcones UTBCO. A pesar de la adversidad, mantenemos la calma. Una actitud positiva que siempre ayuda a generar mejores condiciones y nuevas oportunidades. Somos Orgullo UTBCO, líderes, mujeres y hombres que no se doblegan ante las circunstancias. Hemos aprendido a no relajarnos, a no ser negligentes de las situaciones, sino a participar con ideas creativas e innovadoras que den solución a las necesidades y problemáticas que nuestra sociedad enfrenta día con día. ¡Ánimo! Pronto estaremos juntas y juntos nuevamente, con bríos renovados, con la certeza y convicción de dar lo mejor en cada actividad que emprendamos. Imprimiendo en cada acción el sello de calidad que nos identifica, con toda la actitud que nos caracteriza como comunidad UTBCO. Ánimo, pronto estaremos juntas y juntos nuevamente.